El cálao de pico rojo es una especie de ave que habita en las regiones de África, desde Malaui y Zambia hasta el sur de Angola y la provincia de Transvaal. Este pájaro destaca por su distintivo pico de color rojo intenso, que contrasta vívidamente con su plumaje negro y blanco. Su envergadura puede superar los 60 centímetros, por lo que es una ave de tamaño mediano. Su cola es larga y puntiaguda, contribuyendo a su elegante apariencia. Estos cautivadores pájaros son conocidos por su comportamiento único y sus habilidades acrobáticas en vuelo. Una de las características más notables del cálao de pico rojo es su curioso método de anidación. Estas aves suelen elegir huecos en los árboles donde la hembra se encierra durante la incubación para protegerse de posibles depredadores. El macho, mientras tanto, se encarga de alimentarla a través de una pequeña apertura. Este comportamiento demuestra la extraordinaria adaptabilidad y el instinto de supervivencia de esta especie. Su dieta se compone principalmente de frutas, insectos y pequeños animales. Su pico largo y picudo es una herramienta especializada para capturar presas y alcanzar frutas en ramas distantes. Este adaptado apéndice también juega un papel crucial en la comunicación entre individuos de la misma especie. Además de su importancia ecológica, el cálao de pico rojo también tiene un significado cultural en algunas sociedades africanas. En ciertas comunidades, estas aves son consideradas símbolos de buena suerte y prosperidad. Sus llamadas distintivas son a menudo interpretadas como presagios positivos. Sin embargo, como muchas especies, el cálao de pico rojo enfrenta desafíos en términos de conservación debido a la pérdida de hábitat y a la caza furtiva. La conciencia y los esfuerzos de conservación son esenciales para garantizar la supervivencia de estas hermosas aves y preservar la diversidad biológica de las regiones en las que prosperan. Son aves populares en zoológicos, pero no se reproducen fácilmente en cautividad, por tal motivo la mayoría son aún atrapados salvajes. Su comportamiento único y su papel cultural subrayan la necesidad de proteger y preservar estas especies para las generaciones futuras. Actualmente su estado de conservación es de preocupación menor.